Querían continuar con la historia de Half-Life, pues aquí tienen la continuación. Hey, hola a todos, es Diepify, bienvenidos a mi Let's Play número 2626, Portal. Tengo que decirles a los primeros que ven este video, porque mis suscriptores, que los quiero mucho y les mando un abrazo para los que van a ver esto. Yo sé que bastantes de ustedes querían que juegue esto y lo voy a hacer, porque yo también lo quiero jugar. Y les quiero decir a los nuevos que cualquier cosa sobre Half-Life, desde el 1 hasta el episodio 2, todos los Half-Life los encuentran en mi canal en la lista de reproducción que tengo. Respecto al Half-Life Opposing Force o al Half-Life Blue Shift, también los voy a estar haciendo. Quizá más adelante, pero los tendremos. Esos serían las únicas sagas que me falten para completar todo. Ya estaría todo completo. Muy bien. Ahora vamos a decir lo esencial. Este juego lo he comprado por Steam. No lo he descargado en ningún lugar. Está en español. Tengo que decirles que mi ignorancia respecto a este juego es nula. Tengo mucha ignorancia. ¿Por qué? Porque lo voy a jugar improvisado. Lo voy a jugar a ciegas porque nunca lo he jugado. Ahora, este juego también me van a decir, obvio que lo tienes que jugar a ciegas, y así es. Si yo este juego lo paso primero y lo hago, no va a tener sentido alguno. Este juego se tiene que jugar a ciegas porque es un juego de puzzle. No se va a matar a nadie hasta el punto que yo sé. Solamente es, podríamos decir, ir pasando escenas, pasando puzzles, juegos de mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a ser jugado improvisadísimo, porque ni siquiera lo he tocado. O sea, lo he tocado ahí nomás al comiencito, de ahí nada más. Lo habré tocado, sin mentirles, un minuto. O sea, olvídense de mis explicaciones acá. Yo acá tengo que pensar, tengo que usar la cabeza. Así que a mí no me van a venir a joder. Ahora, yo quizás vaya a cometer bastantes cosas ignorantes en este juego. Vaya a hacer estupideces, vaya a hacer huevadas. No pidan mucho porque es mi primera vez. Así que a mí no me jodan. Muy bien, chicos. No hay mucho que decir. En este juego estamos en Aperture Science. Esta es la información básica. Estamos en Aperture Science, donde se encuentra el Borealis. Pero eso no lo vamos a ver, olvídenlo. Solamente somos alguien raro, ni siquiera sabemos quiénes mierda somos en el juego, carajo. Todo es desconocido, todo es extremo, todo es confuso. Y déjenme decirles que este logo me encanta, el logo de Portal que está, uy, me encanta, uy, está todo gris, blanquito, bueno, todo es tecnológico. Vamos a comenzar, ¿qué les parece? Primero voy a bajarle al sonido. Vamos a... 1, 2, 3, 4 líneas, 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Ponerle 4 líneas y media, ok. Muy bien. Ahora denme un momentito. Ok, vamos a empezar de una vez por todas con esta nueva entrega. Ahí está, perfecto. Vamos a pues empezar. Nueva partida, como cualquier otro juego. Y vamos a empezar el capítulo 1, llamado Cámara de Pruebas 00. ¿Cuántos capítulos hay? Soy curioso, déjenme ver, carajo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 capítulos. Nada mal. Vamos a empezar. Y vamos a ver qué tan largo es el juego, porque nunca lo he jugado. ¿De dónde mierda sale esa musiquita, eh? Uy, mira, tengo water. Tengo un cafecito. Vamos a pasarlo por el water, jala. Ahí está, ay no, una taza no puede pasar por un water. ¿Quién mierda eres tú, imbécil? Esperamos que su
Pero antes, déjenme recordarles que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal es divertirse y aprender, podrían producirse daños graves. Por su propia seguridad y la del resto, por favor, procúrenlo todo. ¿No tocar qué? ¡No tocar qué, mierda! Muchas gracias de fallar, tan fuerte. El portal se abrirá en 3, 2, 1. ¿Por qué tengo tiempo? ¿Qué mierda hago en una cama así, weón? Soy una perra. Mira, soy una perra, miren. Soy una perra. Mire. Mira, hay que ver bien. ¿A quién se parece? Pero a mí que es la hermana de Alex, weón. Yo le doy. No, tiene un parecido. Es una chinita, ¿no? Tiene un parecido. Es una morenita chinita. Ya van viendo, ya. A ver. Las cámaras me siguen a todos lados. O sea, escapar es lo menos que... Es lo peor que pueden hacer acá. Es lo último que van a hacer, escapar. Muy bien. Hola, ¿cómo están? ¿Qué mierda me hace un cubo, carajo? Ya, aquí tenemos un botón gigante rojo, el cual nos da un paso a la puerta, pero para abrirlo tenemos, supongo, que apretarlo. Excelente. Por favor, entre en la cámara estanca después de cada prueba. ¿Qué? Pero antes, fíjese en el campo de partículas que hay en la salida. Háblame en español, imbécil. La red de emancipación material de Aperture Science vaporizará todo equipo no autorizado que la cruce, como el cubo contenedor contrapesado de Aperture Science. Ah, está diciendo que si... Bueno, en pocas palabras, está diciendo que si este cubo... Ah, no. No, no, la verdad no entendí ni mierda lo que dijo. Supuestamente si este cubo lo pasamos por acá se va a vaporizar. No sé. Bueno, vamos a entrar en un ascensor que funciona. Bendito sea Dios. Un ascensor que funciona. Siquiera los ascensores de Aperture funcionan. No es como los ascensores de Black Mesa, que están todos podridos y descagados y cagados. O Ciudad 17, que está todo destruido. Siquiera tenemos un lugar conforme, complejo, edificado, que aún no se destruye. Porque aún no ha habido ningún... aún no está Freeman acá. Pero esperen que llegue Freeman para que destruya todo esto. ¿Qué mierda es esto, ah? ¿Qué? Cubos. Cubos en la cabeza. Tira cubos. Cubo en botón. Electrificándose, electrocutándose, de portal a portal, nadando contra un Antlion. No tomar agua del caño y no comer manzanas. ¿Qué mierda será? No sé. Coloque el cubo contenedor contrapesado en el ultrabotón industrial extracolisionador de 1500 megavatios de apertura. Ya te he dicho que me hables en español, hijo de puta. A mí no vengas con clase de química porque no acabe ese curso. ¿Qué cosa? Si estoy... ¿Ah? Aguanta un toque. Aguanta. Aguanta, imbécil. No, aguanta, ya me... No. ¿Qué? ¿Qué? Ya, a ver, aguanta. ¡Ey! ¿Qué es esto? Ay, Dios mío, me estoy mareando, carajo. Esperen un momento. Aguanta, imbécil. A ver. Carajo, la puta de su madre. Me agarraron, no sé qué hacer.
Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Está que se abre, se cierran los portales. Ya, ok, entiendo, entiendo. Voy entendiendo, voy entendiendo. Un momento, un momento. Ya. Vamos a esperar que se abra para... Ahí está, muy bien. Ahora sí. Perfecto. Entra rápido en la cámara estanca. No pretendemos investigar los efectos de la exposición prolongada al botón ahora. Ya, pero ábreme el portal, pez imbécil. Ábreme el portal. No, no, aguanta, aguanta. Esto no es. Que se abra de nuevo. Pero para hoy día, se muere un año, weón. Carajo, que está... Esta hueva está bien pendeja. Yo no tengo cabeza para estar pensando tanto. Por si acaso. Ya. Ok. Logré pasar al segundo sector. Ciérrame el ascensor. Vamos a otro lado. Curioso, interesante, ¿eh? Interesante la hueá esta, interesante. Interesante, vamos a ver. Claro, ahorita, ahora se cae el ascensor, hay un derrumbe, ¿no? No, no. Lo único bueno que este juego no tiene son monstruos. Eso es lo último que va a haber, créeme. Así, muy bien. Observe que el rebusno sangre no forma parte de la prueba en sí, sino que es un efecto secundario de la red de motivación material de Aperture Science. Otro efecto posible, aunque usualmente inusual, es la emancipación de empastes, prótesis dentales o dientes. Oye, animal de mierda, no estoy en el dentista, ¿ok? Avancemos de una vez. Y con esa voz de mierda, creo que tus dientes están más cagados que la miseria, así que mejor ni hables. A ver, no, no, pero aguanta un rato, ¿ves qué tengo que hacer? ¡Mierda! Carajo, mierda. ¿Qué es eso, eh? O voy a guardar acá, tengo miedo que me pase algo y no voy a comenzar todo, ¿eh? Ábrete, sésamo. Ah, ya. ¿Qué mierda hago acá, weón? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ok. Carajo, que no entiendo ni mierda, weón. Que no entiendo ni mierda, weón. Te voy a agarrar eso, weón. Enhorabuena. Ha adquirido el dispositivo portátil de portales de Aperture Science. Le permitirá crear sus propios portales. Las puertas intradimensionales son del todo seguras. El dispositivo en sí, no. No toque el extremo funcional del dispositivo. No mire el extremo funcional del dispositivo. Ya lo estoy mirando, ya, imbécil. En su totalidad o en parte el dispositivo. Ya, ya, ya. Sobre todo, nunca deberá sacar el dispositivo. Ya. No me vas a venir con lecciones a mí, porque yo soy... Ah, no, iba a decir, yo soy Gordon Freeman. Yo soy ahorita una perra zorra barata, pero tengo inteligencia, ¿ok? Está bien, ya. Ya, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué? ¿Qué mierda? Llegué, creo. Llegué, no sé cómo. Llegué. Llegué. ¿En serio llegué? Soy un maestro. Eso es profesionalismo. Eso es talento. No sé qué hice, pero llegué. Creo. Ahora estoy bajando de regreso, ¿eh? A ver. Llegué, ¿no? Y no sé qué hice. No sé qué hice. Ni me pregunten, ¿no? Entre la cámara estanca. Cuidado con el escalón. ¿Qué es esto, weón? Ah, ya. Perfecto. Ay, no me voy a caer por ahí, no seas pendejo, ¿qué es eso? ¡Ah! Aguanta, 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 aguanta tu coche, aguanta tu coche. Ay, esto me marea, carajo. Esto me marea, carajo. No me mires, carajo. Jódete.
Mira cómo destruyo todo, mira, mira, mira. Mira cómo destruyo Por todo, su seguridad, no destruya los artefactos. Qué pena, ya lo destruía. Mira, voy a destruir otro. Ya está. Estos objetos son cruciales para superar las pruebas. No los destruya. Ya destruí tres ya. Por las puras es. Pero yo no entiendo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo llego allá? No tiene sentido, weón. Está que me manda al mismo lugar. No entiendo. Ya. Recuerde, sus hijos allá. Se les tratará con todo el respeto que merece un sujeto de prueba. Allá, ya voy entendiendo. Allá. Ok. A ver. Algo interesante esto, ¿eh? Pero aún no me convence bien el juego. Así que vamos a ver si valió la pena comenzarlo a jugar o no. Ahora recuerden que yo lo que comienzo a jugar lo termino, ¿no? Pero de ahí vemos el resultado. O yo lo veo, ¿no? Bien, hola, ¿cómo estás? Ah, sí, bueno. ¿Qué es esta mierda? Ah, un cubo. Ok, tenemos que ese cubo... meterlo acá. Ya. Entonces vamos a echar. Vamos a tirarnos. Vamos a agarrar el cubo. No, primero vamos a crear el portal. Vamos a agarrar el cubo y nos vamos a meter. Metemos el clic. Ya, tampoco soy tan imbécil, ¿eh? Para que me esté felicitando por las huevas. Voy a estar completamente sola. Sola. Soy geisha. Sola estoy. Estoy sola. No está tan mal, no está tan mal. Bueno, aún ni siquiera llegamos a lo complicado. Esto debe ser unos rompecabezas de nido, ¿eh? Sí, a mí me voy imaginando, ¿no? Pero me felicita tanto que me creo ya profesional. Qué bonita arma. Créanme que en Half-Life 3 van a tener esta arma. O sea, en el 2016 todavía. A ver, un momento. Ajá, ya. Voy entendiendo, eso está fácil. ¿Por qué soy tan inteligente, ah? Carajo. Ahora sí ya voy entendiendo la maña, ya. Ya, esto ya está cada vez mejor, ya. Esto está ya fácil. Claro, eso es perfecto, eso es profesionalismo, ¿eh? Como parte del protocolo de prueba, la anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara era totalmente falsa. ¿Cómo? Entonces... Buen trabajo. Como parte del protocolo de prueba, se suspenderá el uso de la verdad en 3, 2... ¿Cómo que la verdad? ¿Qué? ¿A dónde voy? Carajo. El juego no está nada difícil, ¿eh? Hasta ahora, ¿no? Ya... está bastante facilito, ¿eh? Está rapidito, está cómodo, curioso. Ahora, lo lamentable es que solo tengo una puta arma en todo el juego, supongo, esta basura de portal, ¿no? Ah, miren estas bolitas. Half-Life 2. Nuestras prioridades, sepa que el proyectil de alta energía de Aperture Science, a la izquierda, puede causar discapacidades permanentes, como la desintegración. Tenga cuidado. Me van a desintegrar. A ver. A ver, aguanta. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué mierda tengo que hacer? No, ahora sí ya me agarraron, ¿eh?
Ah, puta, soy increíble. Ya sé qué hacer ya. Vamos a abrir el portal para que esto se meta por ahí. Aguanta, aguanta. Nos vamos a tirar ahí. ¡Ay! ¡Concha tu madre! Mi primera muerte en esta basura, weón. Ya, vamos a crear un portal acá. ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué? Aguanta, 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 ya me huevé ya. Ya, ahora sí ya me huevé, ya me huevé ya. Ah, era más fácil de lo que creí. Increíble. Usted, insertar nombre de sujeto. Debe ser famosa en insertar ciudad de sujeto. Si fue un chiste, dame la alarma. ¿A qué hora me río? No sé a qué hora me tengo que reír. A ver. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Ya se acabó. La puta madre ya. ¿Qué pasa ahora? Ah, ya, ok. Perfecto. Muy bien, chicos. Este ha sido el primer episodio de Portal 1. Los espero en el próximo episodio de Portal 1 para seguir haciendo un poco de rompecabezas estúpidos que hasta ahora, la verdad, no tengo nada de acción. Así que espero que en el próximo episodio tenga un poco de acción, porque ¿saben qué? Este pechito se está aburriendo. Cuídense, un abrazo, se me bañan bien, se lavan todo. Adiós. Chao. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like, me va a ayudar bastante. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, la cual dejo abajo del mismo, es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente, cualquier pregunta, duda, en video actual o mensaje privado, por favor. No en otros sitios, para poder contestarles rapidísimo. Si deseas conocerme mejor, abajo del video tengo varios links y más información extra para que me puedas comunicar y saber mis let's plays futuros, mis juegos futuros y mis listas de reproducción que tengo en mi canal de diversos juegos, blogs, etc. Si quieres saber qué juegos he jugado o qué juegos voy a hacer o qué juegos conozco, tengo en mi sección de canal a la derecha un video de FAQ, Frequently Asked Questions. También lo pueden encontrar en mi lista de reproducción. Ahí les respondo todas mis dudas y ahí pueden ver todos los juegos que conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Si no encuentran un juego que ustedes desean, que justo en el video que les estoy indicando de FAQ, significa que no lo conozco o no creo que lo haga o quizá no lo haga. O hay poca probabilidad. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, FRAPS, Windows Movie Maker para renderizar el video, Camtasia Studio 6 para renderizarlo o para mayor edición, y aún no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevón. Eso es todo. Gracias.